Mira cómo me miró. ¿Cómo es tu sentido del humor? Era muy malo, pero a esta altura es bastante bueno. He tenido que trabajar mucho en eso, sí. Yo creo que por ahí estamos, sí, ¿no? ¿En serio? No, era más serio hasta yo. Era terrible. Terrible. ¿Quieres conocerme terrible? No, prefiero que no. Prefiero sí, que no. Mejor pero que sí. No. Es como terrible, terrible, como en ese video. Sí, pues como en ese video. Yo tengo un momento con la alcaldesa. ¿Qué? En plena pandemia. Estábamos haciendo un live que se llamaba Socios y decidimos hacerle una broma con Pedro Ruminot. Entonces la llamamos por teléfono y le dijimos que nosotros estábamos llamándolo de una compañía de bomberos. No, primero que te digan a qué hora me llamaron por teléfono. Como a las 12 de la noche. Aló, buenas noches. Sí. Con la señora Evelyn Matei. Vamos, buenas noches, ¿quién es? Soy el capitán Alfredo Ugarte de la cuarta compañía de bomberos de San Miguel. Mire, la verdad que estamos muy agradecidos porque como usted dijo que se aprobaba en el 10% de la AFP, se iba a incendiar Chile y la verdad que pensábamos que íbamos a tener mucha pega, pero no se incendió, po. Así que bombero, ¿eh? Así es. Bombero bien parqueado, po, weón. Haciéndose el gracioso a las 11 de la noche. Buscando incendios, imbécil. Patético. Está en línea. Mira la urticaria que me dio. Mira. Por tu culpa vamos a salir en la prensa, weón. Pero bueno. Y me echó una sartalada de garabato en la alcaldesa. ¿Sabes lo que pasa? Cuando uno ve que hay alguien que la chuntó, hay que reírse una vez. Absolutamente. Pero eso lo aprendí con el tiempo. Eso lo porque aprendió. Esa broma antes no la no, hubiese... No, me era, no, nada. Te hubieran mandado sí. A la cresta el día siguiente de nuevo. y no estarían acá juntos. Obvio, y no estaríamos hoy día juntos. Mira que quedó lindo. Educación ambiental, mire. Oh, qué linda. ¿Qué tal? Te pasaste. Muy bonita quedó. Felicitaciones por tu trabajo. Gracias. Y nos vamos a ir a un lugar muy...